Bueno, mi función en las tropas de asalto de Vodafone era un lavado de cerebro que nos sometían a una especie de control mental y a un desarreglo de la personalidad. Eso con la guerra que hay en la telefónica. Las bases de la compañía Vodafone son peinar bien la zona. ¿A qué llamas peinar bien la zona? Peinar es que no quede ni un solo lugar donde no haya un cliente de Vodafone. ¿Vale? Actitud positiva. O sea, que estés siempre igual. Jovial, alegre. Sí, sí, igual. Jovial, alegre. Justo. Mantener esa actitud. O sea, mantener la actitud positiva. Durante las 18 horas de jornada. No aceptar jamás una negativa. ¿Cuántas horas de jornada laboral tenés? Una tropa de asalto de Vodafone puede tener entre 8 y 9 horas de batalla. De batalla. Sí. Nosotros cogíamos, íbamos 4 comerciales con corbata y abrigo. Era invierno. ¿Tipo hombre de negro? Sí, tipo Men's in Black. Íbamos perfectamente uniformados de hombres de negocios. Llevamos una carpeta debajo de... Y nos dedicábamos a montarnos en un coche y peinar pueblos abandonados de la mano de Dios. Todo. Y llevar la tecnología Vodafone a esos lugares. Dentro de la plantilla de tropas de asalto de Vodafone a la cual pertenecí. ¿Cuántos años? Estuve 3 años trabajando para Vodafone. Algunos de los directivos de Vodafone están ahora en la cárcel por estafa. ¿Puede decir nombre o no? Sí, puedo decir nombre. Di algún nombre que comprometa a la gente. Luis Alberto Pérez. Emiliano Fernández. ¿Ese dónde está Emiliano Fernández? En la cárcel. ¿En la modelo? Sí. Y bueno, nosotros ofrecíamos unos teléfonos. Bueno, yo no. Ellos, claro. Sí, sí. Nosotros éramos putos comerciales. Entonces, nosotros ofrecíamos un móvil con unas características. Y ese móvil a veces no llegaba, a veces no existía, pero... No daba la talla, ¿no? No importaba. O sea, ya habíamos captado a cliente. Luego había un buzoneo agresivo, o sea, había una plantilla de tropas de buzoneo que se dedicaban a buzonear, ¿no? O sea, todas las escaleras eran buzoneadas a la bestia para captar clientes para Vodafone. ¿Cuál era la imagen típica de un vendedor de Vodafone? O sea, la cara, ¿cómo la cara era perfectamente afeitada. ¿Afeitada? En perfecto estado de revista, con corbata. Y con carpeta. Sí, ¿podía ser gordo o no? Sí, mira, recuerdo a uno de los comerciales llamar a un timbre en un pueblo perdido y aparecer una tía, ¿no? Una mujer, y decirle que no le interesaba el producto. Wow. Él, como mantenía la actitud positiva, estuvo más de 3 horas aceptando negativas de la mujer. Y al final, milagrosamente, como mantuvo la actitud positiva, le vendió el contrato. O sea, de 11 negativas que le dio la mujer, a la 12ª le dijo, sí, lo quiero. Es como una actitud casi de yoga. Sí, nosotros estábamos escondidos y partiéndonos el culo, claro, de risa. Ah, yo pensé que se partían el culo uno al otro. Sí, bueno, hay muchos putos, allí, sí, en Vodafone hay muchos putos, muchos, sí, tengo que decir. Hay una cuestión porque se me va a escapar. Bueno, no, voy a decir algo, perdona, sí, que te interrumpa. Todos son putos. ¿Puedes repetir? ¿Puedes repetir? Todos. No voy a cortarme ni un pelo. No, está bien. Te iba a decir una cuestión. Tú que has sido comercial de Vodafone y eso, sí. ¿Se te dio en algún momento, en alguna oportunidad, de venderle un teléfono móvil a un enano? Pues mira, buena pregunta. Esto era top secret. Porque los enanos se comunican a través de móviles también. Nosotros teníamos prohibido, vender a enanos y travestis. Pero sin embargo vendíamos a enanos y travestis. Recuerdo a un enano que se había separado de su mujer. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo perfectamente. Se llamaba Juan. ¿Y cuánto medía? ¿1,10 m? ¿1,05 m? Medía... No llegaba al metro. ¿95 centímetros? Más o menos. ¿Como mi polla? Sí, más o menos, como tu polla.
Bueno, entonces, ese enano se acababa de separar. Le sacamos 90 y da. Sí, sí, 90, 90 exacto. No, le sacas 90 a 95 y da mi polla. Sí, sí, claro, claro. Ya lo matizo. Sí, sí, era como tu polla. O sea, sí. Bueno, entonces el caso es que ese enano se había separado recientemente de su mujer. Ajá. Y me decía, mira, estoy muy jodido porque me he separado de su mujer. Estaba en un pueblo de Lérida, ¿vale? Y en su casa, tenía una casa confortable. Y recuerdo cuando firmó el contrato, lo recuerdo como si fuera hoy, ¿eh? Como si fuera hoy. Sí, o sea, estuvo diciendo que para qué quería el Vodafone. Yo le dije, hombre, porque te cambiará la vida. ¿Vale? Casi como Friquirín, sí, cambiará la vida. Sí, pero con técnicas muy agresivas. Muy agresivas. ¿Vale? Ah, ¿el enano era masón? ¿Era masónico? Sí, me dijo que había pertenecido a una logia masónica de enanos que habían venido de la antigua estirpe de Blancanieves y los siete enanos, viciosos. Claro, y ellos, me imagino que los masones normalmente son el gran maestre. Ellos serían el gran maestrito. Sí, el gran maestrito, pero date cuenta, ojo al dato, o sea, ojo al dato. Resulta que ese enano me hizo una confidencia. Al ser de una logia masónica de milenios de años, enanas, sí, enanas, enanos, los enanos tenían un atributo único, ¿vale? Que era un pollón enorme. Entonces, claro, eso les facilitaba mucha entrada. Aparte que se podían comer un coño de pie también. Claro, o sea, como Holy One, como Holy One. Y ya se come el coño sin agacharse. Como Holy One. Sí, como Holy One. Y todos compartían ese dato, ¿no? O sea, todos, todos tenían ese dato. O sea, que podían comerse un coño de pie. Muy buen dato. Bueno, ¿alguna anécdota más de Vodafone? Al cerrar el contrato de Vodafone, ¿vale? El enano me hizo otra confesión. ¿Qué te dijo? Que desde que se había separado, el muy cabrón no paraba de tener una vida súper activa sexualmente. En Lérida. En Lérida. Sí. ¿Se puede saber qué pueblo de Lérida? Sí, se puede saber. Artesa. Artesa. Interesante el dato, ¿eh? Sí, Artesa era una antigua zona que había pertenecido a la aristocracia de Cataluña. Sí. ¿Vale? Que eran todos enanos, sí, y putos, ¿no? Pero todos se dedicaban al textil. O sea, tenían fábricas de textiles en el Segre, el río Segre, pasaba por allí. Y Artesa está conocida como que había sido muy fructífera en su momento como comerciales de textiles. Sí, ahí había un reinado de enanos, me dijeron. Sí, bueno. Y el nació castillo, el primer enano puto. El castillo de Blancanieves estaba inspirado en el río Segre. Está inspirado en Lérida. Sí, y hay un castillo que me dijo el enano que había pertenecido a su familia. ¿Y lo del oso con la Bella Durmiente, qué? ¿El oso? Con la Bella Durmiente. ¿El oso? No me dijo nada del oso. ¿No te dijo nada? No, ni sé nada del oso. No sabes nada del oso. No. ¿Se ha fugado? No tengo datos. No tienes datos. Solo tengo datos del enano. ¿Y Caperucita Roja? Nada. No, Caperucita Roja me dijo Arizona Wild, me llamó el otro día sobre Caperucita. Ajá. Ella sabe, ¿no? El tema. Sí, ¿no? Ella es una historia verdadera. En su personalidad 1227, creo que es. La 1227. ¿Es Caperucita Roja ella? No, no. Había vivido una etapa de Caperucita Roja, pero no es que fuera Caperucita Roja. Ajá. O sea, salía a la calle, conocía lobos, los lobos se la tiraban y le tapaban todos los agujeros, conocidos y no conocidos. Y se ve que pasó una etapa de 2 años siendo Caperucita Roja, muy fructífera para su vida sexual. Su época de prostituta, ¿no? Digamos. Bueno, no llegaba a la categoría de prostituta, ella era una golfa tirada. Una golfa cualquiera. Golfa tirada. Recalcando, bueno, golfa tirada. Sí. ¿No? Y te dejo porque tengo cita también para el psicoanálisis. Ah, bueno. Te tengo que nos vemos. Chao.